Amigos, buenos días. Ya nos encontramos en Saruma. Tenemos un climita agradable. Para comenzar el día iremos a un restaurante llamado 200 Millas. Iremos a desayunar algo típico, que es el tigrillo. Iremos también a la mina Sexmo. Para ser sincero, no sé qué habrá ahí en esa mina Sexmo, pero supongo que es como un museo, porque esta ciudad se caracteriza por la minería. Así que, vamos ahí, vamos a comenzar el día. Ya nos encontramos, amigos, en el restaurante listos para desayunar y la señora nos ha ofrecido tigrillos con diferentes tipos de acompañamientos. ¿Con qué nomás era? Tigrillo con bistec de res, con carne de chancho, con chicharrón, tigrillo solo. ¿Yo con chicharrón? Ya, sin permiso, cafecito todo. Sí, bien. Así que vamos a probar por primera vez el famoso tigrillo de aquí. Y tenemos una vista de Portobelo espectacular de este restaurante. Este tigrillo es un plato estrella de la gastronomía sarumeña. Imagínense que lo declararon patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Toda esta preparación gastronómica es originaria de esta provincia o de esta parte del país, aunque en la actualidad se lo elabora en todo el Ecuador. ¿Y por qué se llama tigrillo? Porque al servirse sus colores se asemejan a un tigrillo, el felino. Ya que sus ingredientes principales son plátano verde, huevo frito y revuelto, refrito de cebolla y queso. Aquí tenemos el chicharroncito fresco y este es el famoso tigrillo. Plátano con queso, con huevo, etc. Muy bueno. Muy bueno. Ya hemos salido. ¿Cuánto nos ha costado? $5 cuesta un tigrillo y $1 el café. Total, $6 por cabeza. Y ahora vamos a ir a dar una vuelta por el centro histórico. Vamos a grabar un poco de la ciudad, de las casas, de los aires. A ver cómo se ve todo por arriba. Así que acompáñenme, amigos, no se vayan. No olviden darle un like si les está gustando este video y suscribirse a mi canal. Amigos, en este momento me encuentro en el Parque de Saruma. Les voy a contar cosas muy interesantes sobre este lugar. El primer dato que tienen que saber es que esta es una ciudad es una de las ciudades más antiguas del Ecuador. Fue fundada en 1595 por los españoles. Y pues en ese entonces cobró mucha importancia porque esta ciudad fue y es un rico nacimiento aurífero. Eso significa que se extraen muchos materiales preciosos de aquí. Imagínense que antes Saruma pertenecía a la provincia de Loja, pero por la distancia que existía entre la capital de aquí de Loja y Saruma, pues obligó a que se separen. Y en 1882 Saruma proclama la creación de la provincia de El Oro. Entonces, cuando Saruma proclamó la creación del oro, por problemas geográficos la capital del oro se trasladó hacia Machala. Y pues así se constituyó la nueva capital provincial. Toda esta hermosa ciudad es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y esto fue declarado por la UNESCO en 1998. Algo también muy importante que deberían saber es que esta es una ciudad minera.
pues se considera que aproximadamente 10.000 personas se dedican directa o indirectamente a esta actividad, produciendo en promedio por año de 9 a 10 toneladas de metales preciosos. Apenas llegamos aquí al centro, pues nos vio una persona que se encargaba netamente del turismo, como que de guiar a las personas que vienen, preguntarles qué es lo que vienen a hacer aquí y recomendarles qué lugar visitar. Es un lugar bastante, bastante acogedor. Venir solamente aquí al parque, sentarse y observar la arquitectura de este lugar es increíble. Solamente venir a escuchar los pajaritos es genial. Después de haber visitado el centro, pues ahora nos vamos a dirigir a las minas. Vamos a ver qué es lo que pasa por allá, no tengo ni idea. Así que vamos a ver qué tal. Otra cosa muy peculiar de esta ciudad es que las calles son bastante estrechas. Entonces, por lo general, solo hay una vereda a un lado de la calle. Acabamos de llegar, amigos, a la mina del Sexmo. Vamos a ver qué tal, cómo es el proceso. Yo les iré indicando cada una de las cosas que haga y que ustedes también van a poder hacer si vienen para acá. Nos han dotado de botas, entonces con esto vamos a ponernos, también les vamos a poner un casco y vamos a proceder a entrar a la mina. Una GoPro aquí y estamos. Ya estamos, amigos, aquí en el túnel. Es un recorrido de 500 metros, entonces vamos a ver qué nos vamos encontrando en el camino. Ya les iré contando qué tesoros encontramos por aquí. Amigos, al punto final, no hay paso más allá, no se sabe qué locuras habrán por allá, pero es un recorrido muy interesante. Obligadamente, amigos, hay que utilizar casco porque si no, su cabeza se puede golpear en las piedras. Yo ya me golpeé. ¡Uy! ¡Se apagó la luz, primo! ¡Qué hijo de...! ¡Qué miedo! Tal vez son unos 15 minutos hasta llegar al final del túnel. No hasta el final, pero hasta donde está la puerta. 15 minutitos. Y ahorita ya vamos de regreso. Vamos para allá, a la entrada. Y para finalizar, amigos, tenemos que dejar las botas súper limpias. Estamos aquí lavándonoslas y daremos por terminado este mini paseo por las minas. Amigos, y ya para retirarnos, vamos a almorzar a la salida de Saruma. Hay un restaurante que se llama El Tigrillo y vamos a ver qué tal, qué tipo de comida venden. Supongo que tigrillo es de ley, pero aparte de eso vamos a ver qué más, porque vamos a almorzar. Y si está bueno, pues les recomendaremos. Hay un parqueadero, por si acaso, cualquier cosilla quieran venir. Y pues ahora mismo vamos a entrar.
nos encontramos ya de regreso hacia Loja, hacia Cariamanga. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Coméntenme qué les ha gustado más, piñas o zaruma. En el restaurante conocí a unas personas que me dijeron que me podrían llevar hacia otros sitios turísticos de zaruma. Entonces posiblemente se venga una parte 2, pero ya de los lugares escondidos, no los lugares generales que ya los he llevado yo a conocer. Entonces amigos, suscríbanse a este canal, no se olviden de eso por favor, denle like y nos vemos, ya saben, en el siguiente video. Y mis amigos ahí, a lo bien. Nos vemos, mijos. Goodbye. Adiós.